y el de toda tu familia. Esto es Puerto Rico Gana. Y estamos listos para jugar y regalar y regalar con el número uno. Él es el rey de la diversión, tu favorito, Alex DJ. Viene, vamos arriba. ¡Llegamos! Pero vine a bailar, el tingui tingui para gozar. ¡Eso! Que venga para la pista para enseñar el tingui tingui. ¡Chino! ¡Au! Que venga la rubia y me enseñe el tequi. Que venga para la pista para bailar el tiki tiki. Que venga para la pista para bailar el tiki tiki. ¡Échale! ¡Voy yo, voy yo! ¡Dale duro! Después de un 5K, déjalo pegado. ¡Déjaselo pegado ahí! ¡Déjatelo pegado! ¡Stop! ¡No, no pare! ¡Síguelo! Maestro, ponme la música de Rocky. Acabo de llegar, literal, acabo de llegar ahora mismo. Hicimos el 5K de San Patricio. Quiero que un fuerte aplauso a la gente que está haciendo salud, vida. Acabo de llegar, así hace apenas 4 minutos y medio. En esta carrera competimos hoy dos talentos de aquí de Telemundo, David. Dos talentos de Telemundo, competimos. Luis, ponme música de bochinche. Competimos dos talentos de Telemundo, querido. La Alexandra Fuente, que el año pasado me empujó y me ganó en este mismo evento. En este mismo evento, en este 5K de San Patricio. Hoy acaban de llegar los resultados. Búscame el que dice Alexi Colón. Déjame ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Los datos son los datos. Vamos a ver. Mira el resultado. Mira, yo estaba buscando porque acabaron de llegar los resultados, los que uno marca, porque uno le pone el numerito. Gracias, muchachos. Gracias por estar aquí. Oye, Cuajito, tú sabes que hace un calor esa jalda de San Patricio, así, tú ves para arriba. ¿Tú crees que no hay, que ello no es jalda? Eso es una jalda. ¿De verdad? Sí, eso es una, eso. Pero eso, si eso se ve llanito ahí. ¿Llanito? Sí. Cacho, y con el calor a las 5 de la tarde, muchacho. Mira, ¿y qué tiempo hiciste? Mira, pues te lo digo ahora, deja que esté la gráfica. Se la muestro ya mismo, se la voy a mostrar ya mismo, ¿está bien? ¿De verdad? Sí, ¿y qué hace por ahí? Pues ah, espérate, mira. Búscate el de Alexi Colón. Acércate el de Alexi Colón. Alexi Colón Rivera. Este es el servidor. Alexi Colón Rivera. Dale zoom. Dale zoom a Alexi Colón Rivera. ¿Verdad? Mira, 133. Alexi Colón. El 5K yo lo hice en 25 minutos con 20. 44, pero 25-44, 25-20. Sí, el que cuenta es el segundo, el 25-20. 25 minutos con 20. Pues el año pasado yo llegué ahí y entonces Alexandra iba después. Pero entonces ve abriendo el papelito, bolita, abre el papel. Adiós, pero espérate, en esa página no está Alexandra. ¿Cómo va a ser? No está. ¿Cómo? Yo hice 25 con 20. Pues nada, dale la vuelta a la página. ¿Cómo va a ser? Adiós. ¡Ah! 29 con 32. ¡Ah! 28 con 42, Alexandra. ¡Ah! Fuerte. ¡Alexandra! ¿Qué pasó? ¡Dame una llamadita, Alexandra! ¡Alexandra, qué pasó! ¡Alexandra, qué pasó! Yo no sé, pero espérate, la diferencia fue mucho. Fueron sí, tres pero minutos si y pico. Yo creo que Alexandra se tuvo que parar y ir al baño o algo. Eso es media hora, mira. 29 con 32 y 28. Y tú hiciste 25-40. ¿Puedo poner los dos resultados ahí? Vamos a chequear a ver. Porque Alexandra es la maratonista. 25-20, mira. Ella va a Nueva York. Ella va allá a Berlín.
va para China, ella es la maravilla. Déjame ver. Alexis Colón Rivera, 25 minutos 44, 25 para el 20. Soy yo. Yo creo que ella se fue para San Patricio un rato a comprar y después volvió. Déjame ver el de Alexander entonces ahora. 25 con 20. Mira, si esa muchacha yo creo que se fue para Guaynabo a tomar café ahí. Se paró en Borders. Déjame mira, ver. Mira, mira la otra. Abre ahí. 25, 20. Y ella tiene 29. Ábrelo ahí. 29 con 32, 28. Media hora, ay, Alexandra. 25, casi media hora. Esa muchacha. Alexandra, dame una llamadita. Yo la estaba esperando, pero nada, me tuve que venir para acá. No, no había forma de esperarla. Si te pones a esperarla en la meta, mira, 28-42. Nada, Alexandra, casi eres la casi. Nada, practica un ratito más porque el flaco mío, el patiflaqui, está encendido. Mira, míralo ahí. Míralo ahí. Ahí está. Mire. Yo digo todo. Ale, yo te felicito, porque tú has mejorado un montón. Pero antes de decir que hacemos esto de relajo y no, pero mire, yo le quiero decir que hacer ejercicio es vida. Y esto es en serio. Salud es vida. Si usted está en esta vida, está aquí, está sano, no está en una cama postrado, porque no se cuida de su salud, usted no va a poder ayudar a los demás. Y menos si no tiene salud y no está aquí en esta tierra, porque no se cuidó. No puede cuidar ni sus hijos, ni su esposa, ni su familia. Así que lo hacemos porque salud es vida. Así que bendiciones para todos. Vamos a hacer ejercicio que usted quiera. Muy bien. Guajito, mira, Ale, pues luego de esa arrastrada que le di a Alexandra Fuente, ajá, cuéntame. Pues mira, estoy contento. Mira, importante. Ajá. En la última temporada, punto fijo, 30 de marzo. No se lo pueden perder, PR Ticket. Es el último show, no se lo pueden perder. Guajito, mira, cuéntame. Tenemos chistes hoy. Vamos con los ronda de chistes, señores y señores. Ronda de chistes. Ariete empieza. Comenzamos con Ariel, la ronda de chistes. Mira que Ariel estuvo llamándonos que el de ella era el mejor. Ariel, ¿estás lista? Creo que sí. Maestro, que sí. Música de chiste, vámonos, maestro. Bueno, cuando se muere una pulga, ¿para dónde va? Cuando se mueve una pulga. Cuando se muere. Cuando se muere. Para el cementerio. Cuando se muere una pulga, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Para el pulgatorio. Por eso. ¿Quién va? Chino, viene para acá, Chino. El pulgatorio, para el pulgatorio. Para el pulgatorio. ¿Qué clase es tu? Ya, para el pulgatorio. Chino, arregla esto, Chino, dale. Alex, lo tengo. Parece un pote de lavanda. Parece el jabón azul de que había antes. Alex, ajá. ¿Por qué las focas miran todo el tiempo para arriba? ¿Por qué las focas? Ellas hacen. ¿Por qué las focas miran todo el tiempo para arriba? Porque arriba están los focos. Ahora lo entendí. Mira que contratamos a San Patrick para que viniera para acá hoy. ¿Quién va? ¿Jiji? San Patrick. No, ese no es Jiji, ese es San Patrick. Ah, San Patrick, mira. Ese es San Patrick. Este era el padrino del 5K de San Patricio. Míralo aquí. Aquí. Dale, Jiji. Ale, si tú te pones esa corbata, ¿dónde quedará? Muchacho. Y en el pecho, ¿verdad? La maestra le dice a Pepito, Pepito, si te estuvieras ahogando, ¿qué haría? Y Pepito dice, maestra, pues llorar mucho, para desahogarme. Hay que estar chequeando quién es el que está buscando esos chistes, porque... Aquí. ¿Quién va? ¿Quién va? Ahora viene. ¿Quién viene? ¿Quién va? Viene... El señor de los... Oh. ¿Al señor de los cielos? Quieto, quieto. Agua, agua. ¿Señor de los cielos? SDLC, SDLC. Cuidado, cuidado. Viene SDLC. Cielo, dale. ¡Órale, güey! ¡Dale, güey! ¿Qué hace una abeja en un gimnasio, güey? ¿Qué hace...? Oye, esa sí que no la sé. David, ¿qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Una abeja en un gimnasio? ¿Qué hace una...? Levantando pesa. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¡Pues zumba, güey! ¡Aje, güey! ¡Zumba! Zumba. ¡Vaya papá! ¡Sí! ¡Viene! ¡Zoe! ¡Viene, viene, viene! ¡Stop! ¿Qué es algo azul y negro en la pared? Un mosquito con pantalones azules. ¡Estamos en vivo!
Bueno, 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 mi gente, todo el mundo a sentarse, todo el mundo a sentarse, todo el mundo a sentarse. Gracias, muchacho. ¿Qué pasó, ardilla de monte, gallina culeca, iguana de palo, yagarete mangle, que mande pozo, cacatúa en peligro de extinción del zoológico de Mayagüez y otras hierbas? Pues nada, acabo de llegar de un 5K, de una carrera. Felicidades, sé que, mira, ahí mira, la tiene, ahí gracias, la tiene. Gracias, Quique, para darle por la llaga a Alexandra. Alexi Colón Rivera, 25.44. Alexandra Fuente, mira, media hora, 29.32. No te preocupes, que de lado por delante yo la voy a entrenar para que ella te gane. Pero mira, Nero, te voy a preguntar, ¿verdad que uno necesita dónde guardar sus cosas que estén totalmente seguras? Pues claro, siempre. Y sí. ustedes buscan y que mire que una caja fuerte. No, papá, no, yo no te tengo el sistema más importante. Bueno, imagínate, es invisible. Donde tú vas a poner todas tus cosas es invisible para el ojo del ser humano. Las cosas, ¿puedo guardar cosas importantes ahí? Todo lo que tú necesitas. Lo necesito. Porque ahí tú guardas todo. Sí, necesito tener ahí varias cosas importantes. Sí, los papeles tuyos, tus documentos. Claro, los documentos, tenerlos ahí. Los 4 o 5 millones de pesos guardados ahí. Todos los papeles que usted quiera, menos eso. Pues entonces, pues eso se lo puede vender a Adolfo. Adolfo sí, Sancho, tiene más chavos que salud. Mira, ajá. Pero sí, necesito guardarle unos... 500. Se lo voy a dar porque realmente estaba buscando un lugar donde pueda guardar los documentos míos. Sancho, papá, que tengo un reguero de... Tú tienes un reguero, ¿verdad? Sí, un reguero, pero ya, yo te lo... ¿Cómo se llama? Un sitio seguro. Eso se llama Safety Place. Morsi Safety Place. Oh. ¿Qué significa eso? David... ¿Qué significa? Dilo otra vez. ¿Qué significa? Morsi Safety Place. Es un... sitio seguro. Place, seguro. Esa versión, eso es... Es inglés de pelo muerto de San Sebastián. Safety Place, un lugar seguro. Safety Place. ¿Cuánto vale? Ese es Nick de Witch. 500, papá, 500. Lo tengo, porque me no, en ninguna gaveta, infeliz. Pero por sea la más. No me jale. No, pero esto no es la gaveta. Ahí está. ¡Feliz Mocho! Mira, tráele a ese hombre que eso... Para. Papi, ahí tú guardas todo y lo pones en el monte detrás de tu casa y nadie lo va a ver. Eso es camuflajeado, es ni tú mismo. Es más, para conseguirlo vas a tener problemas. Me cogieron de bobo otra vez. Mira, me voy con el mago en sí. ¡Mago, dímelo! ¿Cómo lo hizo? ¿Hago? ¿Cómo está? Oye, felicidades. Gracias. Te vi que le pasaste a Alessandra, eso no es fácil. Alessandra, la maratonista. Ella va a Nueva York. Yo veo las fotos, yo las veo. Y yo aquí en Guaynabo. Le pasaste. Mira, puedes tirar en lo que tú, hablo contigo. Sí, es que no he tirado. Tira. En lo que tú terminas ahí. En lo de verdad... que Alex tira, un saludo a Héctor Potro, que está ahí bien pendiente siempre viéndonos. Un beso, saludo. Vamos. A Héctor Potro. Mira, Alex, tirando. Tira bien. ¿Qué es serio, que no me dio breve estirar. Y si uno no estira. No, ahorita, te da calambre. Sí, me puedo lastimar. Dale. Mago, te Mira, estamos escuchando. Es interesante. Hoy vengo con algo bien bonito para mí, un privilegio para mí presentar esto. Fui a una subasta de magia hace poco, no se dan muchas. El señor Don Abel era un, más que mago, era un aficionado de la magia, fallece. Sí. Y la familia, pues, quiere, ¿verdad? Que las cositas de magia no se pierdan. Entonces, se contacta con Reynolds Hansel. Saludos a Hansel y a Reynolds, si nos están viendo. Y hacen una subasta con todos los magos de Puerto Rico. Uh-huh. Presentan los actos exclusivos de Don Abel. Era un señor que más que mago era aficionado, tenía una colección de magia increíble. Yo llego a la subasta, llegué un poquito tarde, pero llegué. Y cuando vi esto, dije, aquí hay algo. Ajá. Así que hoy se los presento básicamente en memoria y en respeto a Don Abel. Así que esto es un juego que no es mío. Okay. Es de Don Abel. Cuando yo lo vi rápido, cliqueé con él. Si la cámara se puede acercar un poco, la grúa puede venir para acá para que todo el mundo de la casa lo pueda ver más de cerca. Lo que tú quieras, ahí está Chowie. Chowie, si quieres, te monta de arriba y te coge de allá del techo. Mira esto. Dale, Chowie. De hecho, la caja, cuando la traté de abrir, no abría. La caja de por sí traía un código. Ajá. Hoy lo voy a revelar aquí frente a ustedes. Hay que darle como un twix aquí de lado. Ajá. Y ella abre. Okay. Cuando la abro sí. y veo lo que hay, sí. Alex, hay un paquete de cartas, pero está cortado a la mitad. Sí. Eso desde que yo lo vi me llamó la atención. Vamos a sacar una mitad para acá. La mitad de una carta, básicamente. Por ejemplo, esto es un 6 de espadas, 7 de corazones. Sí.
marca de diamante, pero es la mitad de la carta. Entonces, el resto del paquete, la otra mitad, está de este lado, 9 de diamante, 2 de espada, 6 de espada, así sucesivamente. Alex, ¿de qué se trata el juego? Sí. De encontrar nuestra otra mitad. Hay personas que en la vida sí van buscando su otra mitad. Hoy lo algunos le encuentran, otros no. Algunos le encuentran, otros no, como el cabezudo. Cabezudo lleva buscando su media mitad. Su y otra no mitad, pero no parece. Mira, por ejemplo, vamos a ver. Mira, aquí hay un 5 de diamante. Significa, sí, esta es la mitad de un 5 de diamante. La otra mitad de un 5 de diamante estaría por aquí. Esta es la otra mitad del 5 de diamante y así sucesivamente. Alex, por ejemplo, vamos a mezclarlos un poco para que las personas en casa no piensen que los paquetes vinieron premontados. Alex, sí, tú puedes coger el paquete. Esto se llama cortar y completar el corte. Okay. Tú lo puedes hacer tú mismito. Corta por donde tú quieras y completa el corte para por que tú estés quiera a cargo de mezclar ese. Por donde yo quiera. Ahí y completa el corte. Ajá. Listo. De hecho, lo puedes hacer una vez más. Por donde yo quiera. Por donde tú quieras. Ahí estás cortando dos cartas que más nunca vuelven a estar juntas. Divides. Ajá. Y completa. Hazlo una vez más. Corta y completa. Yo lo voy a hacer con este. Ajá. Corto, uh-huh, y completo. Ajá. Tú hiciste este, uh-huh, y yo hice este. Alex, ¿de qué se trata? De encontrar nuestra otra mitad. Mira, voy a enseñar aquí que se vea que están todas las cartas mezcladitas. Todas, todas, todas mezcladas. Uh-huh. Y son la mitad de un paquete de cartas Jumbo. Y tú mezclaste esta, que se vea claramente que están completamente mezcladas, ¿está bien? Alex, mira esto. Yo voy a abrir este paquete que fue el que tú mezclaste. Sí. Y con tu dedo quiero que toques una carta, uh-huh, para que las personas puedan confiar en lo que está pasando. Déjale tu dedo encima. Okay. Para que ellos no piensen que yo la cambié, claro, o la moví por otra, ¿está bien? Okay. Así que voy a abrir, uh-huh, y ponle tu dedito encima. Donde yo quiera. A la que tú quieras, por favor. Aquí. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo, uh-huh, ahí. Alex, la voy a echar para el frente. Uh-huh. Déjale tu dedo encima. Debo, y de hecho, voy a voltear, uh-huh, la cartita de lado. ¿Puedes soltarlo? Ajá. Alex, la carta que tú... ¿Es correcto? Sí. Y la voy a dejar, sí, de ladito, uh-huh, exactamente donde tú la tocaste. Sí. Yo abrí las cartas, tú, sí, las mezclaste. Exacto. Y tú tocaste la que tú quisiste. Sí. Alex, sería increíble que la que tú tocaste, uh-huh, en esa misma posición, en este paquete que fue el que yo mezclé, no, esté exactamente la mitad, no, de tu carta. No. Mira, me explico. Si tú hubieras tocado la primera... Sería increíble que la primera de mi paquete sea exactamente la misma. Pero esta no fue la que tú tocaste. De hecho, mira, esta es un Q de trébol y la primera de este paquete es un 2 de espada. No machean. No. No es la otra mitad. Y la no carta, es su media mitad. No es su media mitad. Pues mi media mitad. La carta 2, si tú hubieras tocado la segunda y la segunda del paquete que yo mezclé, no son la misma. K de diamante con A de espada. Y de hecho, la tercera... J de corazón, Q de trébol. Ninguna de las cartas coincide, mira, con su otra, uh-huh, mitad, ninguna. Alex, voy a llegar exactamente a donde tú la, ajá, tocaste. Vamos, mira, allá. Mira. Vamos allá. 7 de corazones, 10 de espada. 6 de espada, 9 de... Mira, Alex, aquí llegó la carta que tú tocaste, la dejamos de ladito. ¿Es correcto? Sí. Esa carta que tú quisiste tocar, yo, sí, no te manipulé, no te, no, obligué, nada. Tú tocaste esa viene... Exactamente en, no, esta misma posición. Tú me vas a decir que esa, no, es la media mitad. No puede ser. Sería, no, increíble porque tú tocaste la que tú quisiste. Sí. No. Eso yo sigo para allá, me voy. Para, no, dejarlo en suspenso, voy a coger la que tú tocaste y la que venía de mi paquete, la voy a dejar aparte para dejarlo hasta el final. Ajá, vamos. Si tú hubieras tocado la que seguía, ajá, mira, 5 de diamante, 7 de corazón, no son la misma. No. 4 de trébol, 6 de espada. Exacto. 5 de diamante, 3 de... Mira, ninguna coincide, Alex. Ninguna, mira. Uh-huh. Ninguna. Ya, las voy a dejar aquí. Ajá. Alex, fíjate que ninguna... Coincidía ninguna, ¿está bien? Alex, pero las dos, la que tú tocaste... No. ...que fue la que tú quisiste, es un 8 de trébol. Sí. Y exactamente en el paquete que yo mezclé, en la misma posición... No. Vamos. ...está exactamente un 8 de trébol. ¿Cómo? Y encontraste... ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Espérate. Ven acá. Alex, estas no mezclaban. No. Alex, pero el amor se pega. Y si tú coges las dos mitades del 8 de trébol y tocas el resto de las cartas, ¡tus! El amor se pega y ahora, por consecuencia, oh, todas las cartas, todas, no, todas, Adolfo, coinciden. No. Todas, J, no, de corazones, 10 de espada, ¿qué? 9 de diamante, 7 de, wow, espada, impresionante, 5 de diamante, 4, ¿cómo de trébol, lo hizo? 3 de corazones, 2 de espada y, por consecuencia, la, mira, de mago, espada, me voy, no puede, ¿cómo?, ser. Fuerte el aplauso para el mago. Y ahora ya yo estoy listo, señores y señores, nos vamos con el peso exacto. Gracias a Always. Mira,
Con Always 99 compras más por menos. Somos la tienda número uno por todos los puertorriqueños y ahora consigues todos los artículos de temporada para tu jardín, como las figuras de patio, día de Pascuas y decoraciones para tu hogar. Ah, y no olvides que también puedes realizar tus compras a través de www.always99pr.com. Siempre a tu alcance. Visita nuestra página online always99pr.com y encuentra lo que necesitas. Bueno, Adolfo, este juego es nuevo. Se llama Peso Exacto. Vengan para acá los tres participantes. Vengan para acá, muchachos. Vengan para acá con el carrito. Mi amigo Francisco mirando para allá con su carrito. José, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien. ¿De dónde vienes, José? ¿De dónde? De Gurabo. De Gurabo. Muy bien. Bienvenido. ¿Con quién anda por ahí? Con Papá Dios. Con Papá Dios, con Dios, muy bien. Por acá tengo a Diego. Diego, ¿estás bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Vega Alta. De Vega Alta, muy bien. Entonces, por acá tengo a Francisco. ¿De dónde? Juanavía. Muy bien. Muchachos, yo tengo $200 para uno de ustedes. Para uno de ustedes. Yo voy a tener un minuto. Ustedes van a ir y van a buscar cualquier objeto que ustedes quieran. Todos estos objetos ustedes lo consiguen en Always 99. Ustedes los van a echar en su carrito ahora. Van a tener un minuto. Después vamos a venir a la balanza. Y el que logre poner su carrito en 10 libras con todo el carrito, le doy $200. ¡Eso! Todos a la vez. ¿Preparado? ¡Ay, ay, ay! Muchachos, ¿están listos? 10 libras. Un minuto. Vayan escogiendo. Después venimos para acá y vamos a medir. Muchachos, un minuto, vámonos. Tiene que pesar 10 libras, vámonos. Vamos, vamos. Vamos a pesar 10 libras. Todos los artículos que ves ahí los tiene Always 99. También puedes entrar a always99pr.com. Entra ahora. 10 libras, 10 libras exacta. Recuerda, 10 libras con todo el carrito. Ay, ay, ay. Mira todo lo que hay en esa mesa. Todo lo que necesitas para tu hogar. Recuerde que tiene que pesar 10 libras. 10 libras exactas. Exacta. 200 en juego, okay. Gracias a Owen. Venga, 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 espérate, mi amigo. Ya usted cogió lo que quiere. Ya se acabó. Usted tiene más, tiene 25 segundos si usted cree que no. Queda tiempo. Usted queda eche, tiempo. Pero que eso pese 10 libras. El 20. Juego es que pese 10 libras. 10 libras exacta. Se acaba el tiempo, 15 segundos. Ok. Ay, ay, ay. Joey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Don Francisco, vamos con usted. Si su carrito pesa 10 libras, yo le regalo $200, ¿está bien? Ay, ay, vamos ay. Primero con usted. 10 libras, vamos. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 200 en juego. Si pesa 10 libras, se lleva $200. Buena suerte, vámonos. 200 en juego, gracias a Always 99. Mírala ahí, mírala ahí, Quique. Vamos a ver. Vamos otra vez. Vamos a ver. Es el carrito de Francisco. 13 libras. ¡Anda! 13 libras. Ok. Se pasó. 13 libras. Mi amigo, Francisco, coge el carrito. Dale por ahí, Francisco. José, venga para acá. Mi amigo, quédate con el carrito ahí. Voy a hacer algo. Vamos a ver. José, mi amigo tiene 13 libras. Vamos a ver cuánto pesa este. Vamos. 13 libras también. ¡Qué a rayo! Se ve allá, ok. Quédate ahí. Diego. Buena suerte, mi amigo. Ay, ay, ay. Ay. ¿Cuánto? Espérate que lo apagó. Ya lo dañaste, va. Ya lo dañaste, Diego. Vamos para allá. Buscando 10. 7.6 libras. Anda, muy liviana. 7.6. Ellos dos están más cerca. No, Adolfo, está más cerca de 8. 7.68.
Definitivamente. Mire, muchachos, lo hicieron tan y tan bien. Y es el primer juego que estamos haciendo. Yo le voy a dar 100, 100 y 100. ¡Todos son ganadores! ¡Eso! ¡Gracias a Wayne Ahí está mi amigo José, mi amigo. Muy bien. Francisco, Diego. 100, 100 y 100 para todos. Voy a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Seguimos con Maestro Favorito. Hoy domingo, Puerto Rico gana para el pueblo. Con MetroBets logras tu jugada ganadora. Lo que estábamos esperando, la final semanal de los graduando por $1,000. Final semanal hoy. Mis amigos, una de estas clases graduandas se lleva en breve, en unos minutos, $1,000 para su escuela, para su clase graduanda. Gracias, mis amigos de Nuke University. Vamos a ir uno a uno. Está lleno total el estudio. Le pedimos silencio total para que sea justo para toda la escuela, ¿verdad que sí? Que sean ustedes, ustedes tres de cada grupo los que contesten. Si escucho yo algo acá, le tengo que quitar el punto a la escuela y eso no me gustaría, ni queda bien. En su caso, usted grite de allá, juegue en su casa, diga, aprenda con los nenes, con papá, mamá, todo el mundo. Vamos a comenzar. Ya el cheque está listo por los $1,000. Buena suerte a todos, muchachos. Venga a la X, la Escuela Belén Blanco de Loíza. Clase Elohim, vengan para el frente, muchachos. Ellos solitos. Buena suerte a todos. Vámonos con ciencia. Primera pregunta, ¿cuál es la función principal de las mitocondrias en la célula? A, síntesis de proteínas. B, producción de energía. C, almacenamiento de agua y nutrientes. Silencio total. Loíza, jugando por $1,000, se van hoy. La. La. Síntesis y proteínas, eso es incorrecto, era la B. Producción de energía a su lugar. Bayamón, la Victory Academy, a la X. ¿Cuál es la unidad básica de la materia? A, molécula. B, célula. C, átomo. C. C, átomo. Eso es... ¡correcto! Eso fue Bayamón. Vámonos con el Colegio Lourdes de San Juan. Clase Atenas. Muchachos, ¿qué tipo de enlace químico se forma cuando hay una transferencia de electrones de un átomo a otro? A, enlace covalente. B, enlace iónico. C, enlace metálico. Letra A. Letra A, enlace covalente, eso es. Incorrecto, era la B, enlace iónico. San Juan, Escuela República del Perú, a la X. ¿Cuál es la carga eléctrica de un electrón? A, positiva. B, negativa. C, neutra. C. Ellos dicen que la C, neutra. Eso es incorrecto, era la B. Vámonos con Vega Baja, Lalino Padrón Rivera, a la X. ¿Qué organelo es el encargado de reciclar los restos y desechos celulares? A, mitocondria. B, ribosoma. C, lisosoma. Vega Baja. La letra B. Ellos dicen que la letra B. Eso es incorrecto. Era la C, lisosoma. Seguimos, vámonos con Loíza. Loíza, $1,000 en juego. Loíza, ¿cuál de las siguientes escritoras es la autora del poema Oda a la Justicia? A, Julia de Burgos. B,
María Viviana Benítez. C, Ana Lidia Vega. Loisa. Silencio total en el estudio. Loisa. La B. ¿La qué? La B. La B. María Viviana Benítez, eso es. ¡Correcto, punto! Clase. Bayamón. Dígame, producción. Dímelo, producción, ¿qué fue? Seguimos. Acá no se escuchó. Acá no se escuchó. Vámonos. Bayamón. Silencio total en el estudio. Bayamón. ¿Quién es el autor de la novela El Volcán de Oro? A. Julio Verne. B. Luis Rafael Sánchez. C. Abelardo Díaz Alfaro. C. Sí, Abelardo Díaz Alfaro, dice Bayamón, eso es. Incorrecto. Vámonos con Colegio Lourdes. ¿Cuál de las siguientes obras literarias fue escrita por Gabriela Mistral? A. Te llevarán. B. Ternura. C. Canción desnuda. Letra C. Letra C. Canción desnuda, eso es. Incorrecto. República del Perú. ¿Cuál de las siguientes escritoras es la autora del libro Desolación? A. Isabel Allende. B. Luisa Capetillo. C. Gabriela Mistral. Jugando por $1,000. La A. La A, Isabel Allende, eso es. Incorrecto, era la C, Gabriela Mistral. Vámonos, Vega Baja. Vega Baja. ¿Cuál de los siguientes escritores es el autor de la novela El Licenciado Vidriera? A. Miguel de Cervantes. B. Julio Verne. C. René Márquez. La letra B. Letra B. Julio Verne, eso es. Incorrecto. Era la A, Miguel de Cervantes, a su posición. Loisa, seguimos. ¿Quién se llevará esos $1,000? Muchacho, vayan a su posición. Me dice que el tiempo culminó. Ay, quiero que le den un fuerte aplauso a todas las clases. Pero la clase de Eloísa se queda y la clase Oneirux de Bayamón se queda, ¿verdad? Elohim, clase de Elohim se queda, de Eloísa y la clase Oneirux se quedan. Los demás pueden tomar asiento y los invito para una próxima. Venga para ustedes. Ronda de eliminación. Comenzamos con Loisa. Vámonos, Loisa, la X. Química. Según la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del selenio? A34, B37, C35. Uno de ellos dos se lleva los $1,000 hoy en breve. ¿Quién? Silencio total en el estudio. Chicas. La. La A, 34, eso es. Correcto. Vaya a su posición. Bayamón. Vámonos. Según la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del samario? A, 62,
B67, C61, ronda de eliminación. El que falle se elimina. ¿Ayamón? Sí. Sí, eso es. Bayamón, gracias por haber estado con nosotros. Lo invito a una próxima. Pueden pasar a su posición, a su lugar. ¡Loíza, venga para acá! ¡Se llevaron los $1,000! ¡Se fueron los 1,000! ¡Qué clase de juego, señoras y señores! ¡Felicidades! ¡Loíza se llevó los $1,000 de la competencia de los graduandos! $1,000! ¡Eso! $1,000! ¡Loíza! La escuela Belén Blanco de Sequeira. ¡Felicidades! $1,000. Yo voy a una pausa. Vengo ya, quédense aquí, muchachos. Sigo estirando, vengo rápido. ¡Felicidades, Loíza! ¡Se fueron los 1,000! ¡Ya seguimos con más Puerto Rico gana! Tira, tira, que no te la tires, tira ahí, tira. Ya regresamos. Quiroplaza, tu centro quiropráctico. En la Torre de Plaza Las Américas, atendemos todo tipo de dolores, cuello, espalda, problemas de discos, entre otros. Llámanos 787-294-2600 o búscanos en las redes Quiroplaza. Para mí es un honor tener a estos muchachos, la banda Algarete, pero por años montándola en los prom, en las actividades, en los negocios, en las fiestas, en los festivales. Donde quiera que haya un party, yo hasta yo y el corillo. Una energía que yo tenía un problema, que yo era el animador de 20 prom. Sí. Y cuando iba, yo trataba de que me tiraran a mí primero hasta el garete, porque después el garete la montaba y después venía yo y yo decía, rayo, ¿qué yo hago? No, venga, que tú la montas siempre. Mael, mano, muchos años de trayectoria. Amén. Siempre, gracias al público, siempre seguimos, nos ha seguido. Seguimos para adelante en la banda El Garete. Estamos activos, siempre. 13 de abril. Papi. Ustedes van a estar el 13 de abril en el anfiteatro Tito Puente. Cuéntame de eso, Ismael. Los 30 años, el que se joda Fest va a estar... ay, perdonen. ¿Ese Chávez Fest? Ese mismo, pues eso mismo, el Fest, el festival. Ajá. Va a estar los 30 años del Garete. Estamos celebrando en el anfiteatro Tito Puente el 13 de abril. Me siento que estoy en Logan, ahí en Chanos. El 13 de abril. Estoy en el 26, allá arriba. No, pero es que pues mala mía, sorry. Ajá, mira... Es que ustedes se lo merecen, están en Anfri con todo, con no, todo. No, papi, vamos a tener, eso va a ser como una experiencia. Vamos a montarle el Anfri como si fuese el pop más grande del Caribe. Vamos a montar un vacilón allí que ustedes no saben. Tiene que llevar mucho energizer, que eso va a estar duro allí. La taquilla la consiguen en prticket.com. Prticket.com, consíguela ahora mismo, que ya está casi vendido, gracias a Dios y gracias a todo el público. Así que consigue la tuya antes que se acaben, porque si no, te queda afuera. Yo te puedo colar, pero si después no te veo. Ismael, yo los felicito ahora a ustedes. ¿Usted sabe por qué? Porque han pasado generaciones y ustedes han ido evolucionando y han ido calando y siguen evolucionando y siguen queridos. O sea, las personas, los muchachos que se graduaron ahora... No son los mismos que se graduaron hace 15 años atrás y ustedes lo siguen contratando. Actividad de la monta, tienen el concepto bien montado. Un concepto único. Que cuando cada vez que ellos ven que hay un vacilón en los nenes, cualquiera, los viejos, los jovencitos, los todos cualquiera, va a ir a vacilar y brincar con el garete y con cualquiera. Vamos a brincar ahora. Vamos a cantar una que, mira, me tengo que portar bien, así que con mucho cuidado. ¡Al garete! Voy. Ponlo duro. Yo tengo un muñeco muy grande y bonito. Que cuando ve mujeres se para derechito. Y el muñeco mío no es bruto, compay. Ni con las mujeres le gusta jugar. El muñeco mío no es bruto, compay. Y con las mujeres le gusta jugar. Alicia me lo acaricia, Estrude me lo sacude, Elena me lo endereza, Lara me lo araña, María me hace cosquilla y Margot me lo apretó. Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó. Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó. Y se cansó. ¡Hey! No se manjó. ¡Hey! Y él se manjó. No, ahora pórtate bien. Estamos en televisión, ¿ok? Cuidado. Dímelo. Y
Y a mí me dicen que soy muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la verba colorada. Y a mí me dicen que soy muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la verba colorada. Y yo la tengo, que yo lo traigo, y es el muñeco bien amolado y aniquilado, bien brilloteado y así calado. Que yo lo traigo. A mí me dicen que estoy muñeco de la ciudad. A mí me dicen que soy muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la bemba colorada. Y yo la tengo colorada, que yo lo traigo colorada. Y es el muñeco colorada, bien amolado colorada, y aniquilado colorada, bien brilloteado colorada, y así calado colorada, que yo lo traigo. ¡Sí! ¡Aplauso! ¡Mira! Esto sigue. Oye, ¿y dónde está el combo? ¡Dímelo al callao! ¡Tumba! Estoy medio, medio, medio. Esto dice así, muchacho, ¿te acuerdas? Aloe, aloe, wow, aguana, ¿qué pasó? Chambre, que te quitan, de tan, de taca, te quitan, tan. Aloe, aloe. Oye, todo el mundo nos fuimos brincando. Brincando, brincando, jump, 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 jump. Aloe, aloe, yeah, yeah. Wow, aguana, ¿qué pasó? Sombre que te quedan, tan. Aloe, aloe, sí, sí. Wow, aguana, ¿qué pasó? Perriamo, perriamo, perriamo. Tom, tome. Mira lo que quiere, lo que quiere, mira lo que se pone, 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 mira lo que ¿Dónde están los hombres? Yeah. ¿Y dónde está el corillo? ¡Puerto Rico al callao! ¡Dime! ¡One, dos, tres, y! ¡Aloe, aloe! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Aguana, qué pasó! ¡Sabor, sambre, que te quedan, de tan, de taca, te quedan! ¡Aloe, aloe! ¡Yeah, wow! ¡Aguana, qué pasó! ¡Perriamos y nos vamos! ¡Perriamos y nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Aloe, aloe! Sombre que te quitan, de tan, de taca, te quitan, tan. Aloe, aloe. ¿Sí, sí? Wow, aguana, ¿qué pasó? So, so. Oye, muy buenas noches. Se despiden los Reyes de la Joda. Algarete, 13 de abril, anfiteatro Tito Puente, gente. Yeah. Pausamos y regresamos a Puerto Rico, gana. El Cayo Restaurant and Beach Club es uno de los más populares de todo Puerto Rico, ofreciendo frescura en cada plato. Disfrutarás de una hermosa vista a la isla de Palomino. Te sentirás comiendo sobre el mar. El Cayo Restaurant and Beach Club en Fajardo, Puerto Rico. Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Oye, mis amigos, información bien importante. Beneficiario de Medicare Platino. Oye, ¿tienes un solo bote para el beneficio de espejuelos y audífonos? En MMM... Si utilizas uno, no gastas el otro beneficio, como debe ser. Además, con MMM obtienes el cuidado y los ahorros que necesitas. Llama y oriéntate. Mira, 1-833-647-9555. Es libre de cargos. MMM está contigo cuando más lo necesitas. Ya sabes, llama y oriéntate al 1-833-647-9555. Es libre de cargos. MMM está contigo cuando más lo necesitas. MMM. Yo voy a una pausa. Quédate ahí, que estamos en vivo hoy. Domingo, vamos arriba. Llama ahora, llama ahora. Llama para allá. Llegó el momento. Final semanal del Sábelo Todo por $15,000. El que gane hoy pasa ya a la próxima ronda por esos $15,000. Ellos han estado batallando toda esta semana. El que gane hoy va para la próxima ronda, que se abre la puerta de oportunidad de José Sánchez y su esposa Joy Divete Sebastián, del pueblo de Ponce.
José Joidivet. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Saludos, Alex, buenas noches. Estamos un poquito nerviosos, pero vamos a darlo todo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ustedes, José? Bueno, primero que nada, yo quiero agradecerte por la oportunidad de estar compartiendo aquí con el público en el programa. Claro. Y, pues, de aprender, ¿verdad?, en el proceso del segmento. ¿Usted entendía en su mente que esto era así? ¿Cómo usted corre, que cómo lo ve? Bueno, definitivamente, cuando uno ve el programa en la casa, es diferente, ¿verdad? Es totalmente diferente. Y quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo a mi familia de Ponce. Claro. En especial a mi papá y a la gente buena del pueblo de Caguas también. Muy bien. Bienvenido, muchachos. Vamos allá. Segundo participantes, Lucía y Jayco. La abuela y el nieto vienen de Yabucoa. Viene por ahí. Jayco tiene 15 años, mide como 6'5". Y anda con su abuela, Lucía. Abuela mamá. Jayco, ¿cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? Sí, bien. Ahí va con Lucía, su abuela mamá. ¿Cómo está, Lucía? Bien, gracias. De Yabucoa, ¿qué le dicen allá? Que todo el mundo lo ven. Que nunca les deseamos un saludo, que le digamos que todo Yabucoa los mira. Muy bien, muy bien. Jayco, Lucía, a su área, buena suerte. Último participante, Edgardo Díaz y Dilaida Dávila, de Naranjito. Padre e hija. Venga para acá. Edgardo y Dilaida. Carlos, venga para acá. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? Usted es maestro por el día, profesor. Por la noche. Por la noche también. Y anda con su nena. Sí. Muy bien. Hoy el último día. Uno de ustedes vaya a la próxima ronda. Está para cualquiera. Estamos más o menos ahí todo el mundo con la puntuación. Así que buena suerte a su posición. ¿Te puedo decir un chiste un momento? Dale. ¿Qué le dijo un globo a otro globo en el desierto? ¿Qué le dijo? Ándale otra vez. ¿Qué le dijo un globo a otro globo en el desierto? ¿Qué le dijo un globo a otro globo en el desierto? Cuidado con el cactus. Y se divertirán. Chino, te ganó. Está mejor que el tuyo. Ah. Mira, Chino ensayando 2 semanas un chiste y ese está mejor. ese está bueno. Bueno, muchachos. Silencio total en el estudio. Le pedimos a todos silencio total en el estudio. Para que sean ellos solamente los que contesten. Buena suerte. Saben que en cualquier momento pueden apretar el botón. Las manitas abajo. Si saca la mano es para apretar el botón. No puedes dejar la mano encima del botón, ¿ok? Buena suerte. Vamos al mambo. ¿Cuántos episodios tuvo la serie Friends? A, 236. B, 129. C, 212. José Yuidivet. La B, 129. La B, 129. Eso es incorrecto. Era la A, 236 episodios. No juegan esta próxima, muchachos. Juega solamente Jayco y su abuela y mi amigo Edgardo con su hija. Vámonos. ¿Qué tipo de instrumento musical es un contrabajo? Edgardo y Dilaida. Cuerda. ¿Un qué? De cuerdas. De cuerdas. Verificamos. A, cuerdas. B, percusión. C, viento. Cuerdas. Sí, correcto. Correcto. Cuerda. Seguimos todos ahora, las tres parejas. ¿Cómo se llama el himno nacional de Venezuela? A, gloria al bravo pueblo. B, un pueblo de libertad. C, yo soy venezolano. José Yuidivet. La A, gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. Eso es correcto. Gloria al bravo pueblo. Seguimos todo. ¿Quién es el director de la película Medianoche en París? A, Guillermo del Toro. B, James Cameron. C, Woody Allen. Edgar D. Dilaida. C, Woody Allen. Woody Allen. Eso es correcto. Woody Allen. Voy a hacer preguntas hasta las 7 y 11. Seguimos todo. ¿En qué año comenzó el Zatlón Estados Unidos? A, 2016. B, 2018. C, 2020. Lucía y Jacob. La A. La A. 2016. Eso es incorrecto. Era la B, 2018. Y luego Puerto Rico gana. Entró cuando acabó la primera temporada, 2019, por ello.
no juegan en esta próxima, Jacob y su abuela Lucía. Próxima. ¿Cómo se tituló el álbum de Olga Tañón publicado en el 2005? A, Una Nueva Mujer. B, Mujer de Fuego. C, Se Siente el Amor. Edgar y Dilaida. La B. La B, Mujer de Fuego. Incorrecto, Una Nueva Mujer. No jueguen esta próxima. Seguimos todos, vámonos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué año los alemanes tomaron el control de París? A, 1942. B, 1941. C, 1940. José J. Diver. La C, 1940. La C, 1940. Eso es correcto, punto. Esto está para cualquiera. Seguimos corrido, vámonos. ¿De qué color es el círculo que se encuentra en el centro de la bandera de Japón? Rojo. Verificamos. A, rojo. B, negro. C, blanco. Ellos dicen que la A, rojo. Eso es correcto, punto. Seguimos todo. ¿En qué capital europea se encuentra el Museo del Prado? José J. Diver. Madrid. Madrid, verificamos. A, Madrid. B, Roma. C, París. Ellos dicen que la A. Mis amigos de Ponce dicen que la A, Madrid. Eso es correcto. ¿Qué significa la letra G, la sigla GPS? Lucía y Jacob. Geográfico. Verificamos. A, global. B, guía. C, general. Ninguna de las anteriores. A, global, significa. No juegan esta próxima, Jacob ni Lucía. Seguimos rápido. ¿Quién escribió la novela puertorriqueña Yuyo? José J. Diver. Miguel Meléndez Muñoz. Miguel Meléndez Muñoz, verificamos. A, Luis Palen Matos. B, Miguel Meléndez Muñoz. C, José de Diego. Ellos dicen que la B, Miguel Meléndez Muñoz. Eso es correcto. Punto. Seguimos. ¿En la bandera de qué país sudamericano aparece la frase orden y progreso? Lucía y Jacob. El Salvador. El Salvador, verificamos. A, Brasil. B, Uruguay. C, Panamá. Ninguna. La correcta es A, Brasil. Jacob y Lucía no juegan en esta próxima. Seguimos. ¿Qué hay en el margen superior izquierdo de la bandera de Uruguay? Edgar y Dilaida. Un sol. Un sol. Verificamos. A, un sol. B, una luna. C, una estrella. Ellos dicen que la A, un sol. Eso es correcto. Punto. Seguimos. ¿En qué año fue asesinado Abraham Lincoln? José J. Diver. ¿Qué final, señoras y señores, José? Cuénteme. 1845. Ninguna de las anteriores. La correcta es la A, 1865. No juega en esta próxima. Los esposos, seguimos. ¿En qué año fue la abolición de la esclavitud en Puerto Rico? Lucía y Jacob. 1873. A, 1876. B, 1878. C, 1873. Ellos dicen que la C, eso es correcto. Punto. Seguimos todo. ¿En qué año asesinaron al cantante John Lennon? Edgar Didi Laida. 1980. Un fan. 1980. Verificamos A, 1980, B, 1982, C, 1981. Ellos dicen que la A, 1980, eso es correcto. Un fan. Seguimos. ¿En qué país nació el escritor ganador de un premio Nobel de Literatura, José Saramago? José J. Diver. ¿En qué país nació el escritor ganador de un premio Nobel de Literatura, José Saramago? España. España, verificamos. A, Portugal. B, Colombia. C, Bolivia. Ninguna de las anteriores. Portugal, la correcta. No juegan en esta próxima. Vámonos. ¿En qué país se encuentran las ciudades de Basilea, Ginebra y Zurich? Edgar Didi Laida. Rusia. ¿Rusia? No. Fue la primera contestación. No, 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 no. A, Francia.
No, pero dijo Rusia. Yo lo entendí claro acá. Sí, dijo Rusia. A Francia, B Suiza, C Alemania. La correcta es Suiza, pero dijo Rusia. Yo entendí, producción. La primera que dicen es Rusia. No jueguen esta próxima. ¿En qué fecha se produjo el famoso discurso del Che Guevara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas? Culminó el tiempo. Edgardo. Dali. 1961. Es completa. Ninguna de las anteriores. Ok, culminó el tiempo. Culminó el tiempo, era hasta las 7 y 11. Hay un empate entre nuestro amigo José y su esposa y nuestro amigo Edgardo y Dilaila. Lucía y Jacob, pasen a su posición. Yo voy a dar un minuto más. Dime, Heidi, dime, producción. Ok, se supone que Gardy y Laila no ven, no, porque no, ellos fallaron. Significa que están, que fallaron, que le toca el turno a José. Sí. Están duros los dos. Chicos, damos las dos parejas por esos $15,000. Fuerte el aplauso porque es que están demasiado de duros todos. Vamos. Las dos parejas pasan a esa final por esos $15,000. Voy a una pausa, vengo ya, quédate ahí. Esto es Puerto Rico Gana, estamos en vivo. ¡Wow! Seguimos con nuestro favorito, Puerto Rico Gana. Los dos pasan. Miramar House Restaurant y Miramar, comida criolla, música en vivo, amplio estacionamiento, abierto los 7 días. Somos Pet Lovers. Visítanos para reservaciones 787-671-4046. Camila Sound Studio. Camila Dance Studio, gracias chicas y chicos. Mi pana Camila Dance Studio, cuando tú seas grande, ¿qué es lo que tú quieres ser, pa? Reportero y presentador aquí. ¿De verdad? Reportero y la radio, ¿qué te gusta? De todo. Cuando tú vienes aquí, tú estás como en Disney, ¿verdad? Sí. Cuando uno le gusta algo, ¿verdad que sí? Así yo era así mismo como tú. Mire, cuéntame, Camila Dance Studio. Así mismo es, las piedras en Camila Dance Studio, ahí están los números en pantalla, ahí está. Al 787-378-9953. Ale, como siempre, te digo que estamos preparados para la competencia Dance Open Show, que este año es en México, este verano. Y esta competencia es para todos los colegios aquí en Puerto Rico, que tendrá una experiencia espectacular. Y Camila va, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, vamos para allá y apoyarlo. Y todo el mundo para allá también. Así que para más detalles, llamen al número de Camila con nuestros directores Isla Sánchez y Jorge González. Gracias, hermanita. Thank you. Y ahora yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con mis amigos de McDonald's. Mira, encuentra el par. Tú, si eres de los que te gusta comer a lo gran, tenemos grandes noticias para ti a McDonald's. Mira,
Llegó el nuevo Grandma Bacon Supreme con más de lo que te encanta. Chequéate, viene con el doble o hasta el triple de carne. 100% res, crispy bacon, cebollita, queso americano y ahora Supreme con lechuga y tomate. Eso se escucha bien apetitoso, ¿verdad? Pídelo a la gran por la app McDonald's, oferta y delivery y recoge por Automac para pa, me encanta. Dile sí a esta super oferta para pa, me encanta. Bueno, vengan para acá los participantes. Señores y señores, esto va a estar bueno. Andy, ven para acá, al ladito mío acá. José, venga para acá usted. ¿Cómo está, José? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? Yo vengo del pueblo de ahí bonito. Un saludito a mi familia. Perfecto. ¿Y usted por acá, Andy, cómo está? De Vega Alta. De Vega Alta. ¿Con quién anda por ahí? Ando con la familia por ahí. Perfecto. Mira, muchachos, yo tengo 20 números, ¿verdad? Y entonces estamos buscando, se llama Encuentra el Par. Tenemos un par, dos papitas, dos refrescos, dos logos de McDonald's. Todo, pues, es un par. Por cada par que usted encuentre, yo le doy $20. O por cada par que usted encuentre, yo le doy $20. Vamos a comenzar contigo, Andy. Lo importante es que se tienen que acordar si la fallan, pero acordarse que estaba ahí, porque más adelante le va a ayudar saber dónde está cada cosa. Andy, dame un número. Viene. El número 4. El número 4. Vamos a quedar en el 4. Ajá. Los Nuggets. Ok, dame otro número. El 9. El 9. Vamos a ver. Las papitas. Ah. Pero acuérdense que las papitas están en el 9, los Nuggets en el 4. Vámonos, José. Dame el 18. 18, dame el 18. El Sunday. Qué rico. Y el 7. Y el 7, vámonos al 7. El logo. El logo. Vámonos, mi panita. Dame el 11. El 11, dame que el 11. Ajá. Más chicken. El 8. El 8, vamos a ver. My combo. Dame el 1. El 1, vamos a ver. Ah, la Coca-Cola, dale. Y el 20. El 1 con el 20, vamos a ver. ¡Sí, ya tiene 20! ¡Eh! ¡Muy bien! Andy, mira, Andy, piénsalo bien, dale, dame uno. El 2. El 2, ¿va a quedar en el 2? ¿Ese salió? Lo vimos. Acuérdate, salió. Lo vimos. Andy. El 11. El 11. ¡Sí, tiene $20! ¡Eso! José, vámonos, mi hermanito. Dame el 3. Dame el 3. El logo, ¿ese salió? Lo vimos. Dame el 7. El 7, dame el 7. $20. Juegue en su casa con nosotros. Vámonos. Andy, número. El 4. El 4. Vamos a quedar en el 4. Salió. Los 9. El 10. No. José, vamos. Dame el 4. Dame el 4. Los 9. Dame el 12. Dame el 12. Vámonos. Sí, $20. Vámonos, Andy. Rapidito, vámonos. Dame, míralo bien. Dale. El 6. Ajá, ¿qué hay en el 6? Vamos a ver. Salió. ¡Lo vimos! El 8. El 8, vamos a ver. ¡No! Oh. No, a ver María, el público, no le digan eso. José, dale. Dame el 6. El 6. José. Y el 18. Ah, el 18, déjame ver. Estaba casi, casi. Andy. Andy. Piénsalo bien ahora. Dame un número. El 16. El 16. Déjame que haya ahí. My combo. Ese salió. My combo. Tú tienes el 8. El 8. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Eso! José, voy contigo. Vamos rapidito. Hasta ahora, José tiene 80 y Andy 40. Vámonos. Dame el 9. El 9. La papita. ¿Dónde? El 15. El 15. Vamos allá. ¡Sí! $20. Andy, me voy. Vámonos. Andy, vámonos. Número. El... Andy, dame. El 10. El 10. Y el 17. 17. ¡Sí! ¡Ay, cómo solo 4.49! José, vámonos. Vámonos. Dame el 5. El 5. Se salió. Los Nuggets de 6. Los Nuggets. Dame un número. Dame el 19. 19. Vamos a ver. ¡Sí! Ay, correcto. Dale, 6 de 6. Andy, vámonos, mi hermano. Está difícil, Andy. Dale. ¡Ay, qué nervios! Difícil. Dale. El 13. Sí. ¿Con cuál? 14. Vamos a ver si... ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo?
José se llevó 120 y Andy 80. Los dos son ganadores gracias a McDonald's. Muchachos, gracias. Pasen por ahí. Oye, y ahora yo siento, estoy bien orgulloso. Ellos son estudiantes. Mi amigo Diego, buena noche. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame, primero preséntame el grupo. ¿Qué es este grupo? Este es el Colegio Race Engineering, un equipo que se encarga de desarrollar un carro estilo fórmula para unas competencias en Michigan donde compite con otras 120 universidades. Ok. ¿Qué universidad están ustedes? Nosotros somos de la Universidad de Mayagüez. La Universidad de Mayagüez. Bueno, si están en Mayagüez, todo esto son 4 puntos. Ok, entonces, ustedes fabricaron este carro. Exactamente, nosotros lo diseñamos, lo manufacturamos y lo llevamos a lo que sea una fase de prueba para asegurar la confiabilidad del mismo. ¿Y van a competir con todas esas universidades? Con todas esas. El carro ya está casi listo. Sí, casi está, listo. Está en su último toque, ahora pasaríamos a lo que es la fase de testing. Pero, y ahora vamos para. Pero Diego, es costoso. Es bien costoso. ¿Me puedo sentar aquí o no? ¿O está dañado? Bueno, ¿está si viendo? Usted le gustaría, pues. Seguro, sí, claro. Porque se lo rompo, ¿no? Tú me dices. Ok. Ok. Entonces, Diego, cuéntame. Lo que pasa es que es costoso. Ustedes son unos chamacos fajones y van. Ay. Tan fácil que era cuando tenía 20. Entonces, le falta todavía. ¿Cómo los podemos ayudar ustedes? Se pueden, pueden buscarnos por lo que sean en nuestras redes sociales, en Instagram, fsae_uprm.edu, o por lo que sería nuestra cuenta de Facebook, Colegio Racing Engineering. ¿Colegio? Racing Engineering. ¿Eso en Facebook? En Facebook, sí. ¿Colegio? Colegio Racing Engineering por Facebook y por Instagram, fsae_uprm. Ahí tiene un GoFundMe. Sí, ahí tenemos un GoFundMe que ahí pueden hacer lo que son las donaciones, ya que necesitamos alrededor de $30,000 para lograr lo que sería el envío de nuestro carro. ¿Tienen algún número de teléfono si alguien quiere ayudarlo? Sí, seguro. 787-422-6685. Mira, aquí en la cámara, Feli. Estos muchachos que están aquí, la juventud, el que me dice que la juventud está perdida, que no es verdad. Hay mucha juventud que está haciéndolo bien, que están echando para adelante. Y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos. Como siempre, hay bueno, hay regular, pero estos que están aquí atrás son chicos y chicas que quieren echar para adelante. Vamos a ayudarlos para que sigan haciendo sus sueños realidad. Yo voy a una pausa, vengo ya. ¿Alguien me puede empujar un poquito para sentirme? ¿Me puede empujar un poquito? Pon un poquito ahí. Muchachos, Luis, ponme la música de carrito. Cuidado. Rayo, se fue. Señoras y señores, disfruta de los mejores juegos, entretenimiento, bebidas y comidas en Dave & Buster's. Visítanos en Plaza del Sol, Bayamón y Plaza Las Américas. El lugar perfecto para tu grupo es Dave & Buster's. Señoras y señores, llegó el momento del Open Talent Show final semanal. Mire, por eso $15,000 gracias a Casino Metro. Y tú puedes participar en la próxima edición enviando, mira, la palabra talento al 787-420-9020. Son $15,000 gracias a Metro Bet Caesars Sportsbook en el Casino Metro, en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, JD. Dale para acá, demuestra tu talento, envía talento al 420-9020. Hoy 4 participantes, uno de ellos pasa a la próxima ronda por esos $15,000. Primer participante. Ella tiene 15 años, viene de Camuy. Su abuelita la ha encaminado por los caminos de Papá Dios. Es una chica llena de alegría. Alison Nicole Reyes, mi buen amor. Mi buen amor. Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando?
Alison, gracias Alison. Bueno, segundo participante, viene de Utuado. Tiene 22 años. Trabaja por cuenta propia, tiene una pizzería. Le encanta cantar con ustedes, Carlos Andrés Cruz, Escándalo. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirá. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Carlos Andrés, gracias mi amigo. Bueno, próximo participante. Viene del pueblo de Bayamón. Tiene 81 años. Ama de casa. Le encanta cantar en el coro de la iglesia. Con ustedes, Paquita Ramos, Ódiame. Ódiame sin piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Fuerte el aplauso para Paquita. Último participante, Freddy Cruz, 64 años, viene de Coamo. Le encanta cantar en actividades.
Freddy Cruz, después de ti, ¿qué? Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará. Después de cada año, más tiempo se nos da. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada, ni sol, ni madrugada. No hay lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti, no hay nada, ni vida y en el alma. No hay paz que me consuele, no hay nada si Dios falta. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, ahora sí, entra ahora mismo telemundopr.com, telemundopr.com y vota. ¿Quién de ellos pasa a la próxima ronda? Te digo, luego de la pausa. Vengo ya, quédate ahí que estamos en vivo. Vengo ya. ¡A votar todo el mundo! ¡Telemundopr.com! Ya regresamos. ¡Vamos nuevo, mira! Todo Puerto Rico votando, Alison Nicole Reyes, participante número uno. Carlos Andrés Cruz, participante número dos. Conmigo te llevaría. Paquita Ramos, la número tres, apoya a tu favorito, favorita. Porque rencor y eres menos que el olvido. Después y Freddy Cruz, el número 4, entra a telemundopr.com. Y después de Tino, la casa viene ahora. Luego de Puerto Rico gana. Alex, rapidito, luego ahora de nosotros. Y mira, Alex, esa casa está buenísima. Ya los últimos integrantes en entrar a la casa de los famosos están dando de qué hablar. Y nuestra boricua, Patricia Corsino, mira, no se deja intimidar por nadie. Lupillo le dijo que no la quería en el cuarto tierra y ella le dijo que las camas eran libres y ella iba a escoger la que ella quisiera. Bueno. Vamos a ver esto. Esta noche en Domingo de Polémica, los panelistas hablarán hasta por los codos sobre todo lo que pasa con los habitantes, porque el drama está que arde en La Casa de los Famosos a las 8 por Telemundo. Ya mismo, Chino. Alex, buenísima. Hoy llega un nuevo habitante a la casa, así que no se lo pueden perder esta noche. Dale, te veo. Bueno, llegó el momento, señores y señores. Quiero que den un fuerte aplauso a Ricardo Rodríguez. El salmista Ricardo Rodríguez nos interpreta el tema. Y es su producción para Audiencia de Uno. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Y sí, así es. La producción oficialmente para Audiencia de Uno, mi más reciente producción, sale oficialmente el 29 de este mes, Viernes Santo. Tienen una actividad que se llama Héroes de la Fe. El 23. Se presentará única función el sábado 23 de marzo en el Teatro de la UPR de Río Piedras a las 8 de la noche. Así es. Sí, va a ser algo impresionante. Quiero verles ahí el 23 de este mes, el próximo sábado. Ticket Center. Ticket Center, ahí lo pueden conseguir. Pero, Ricardo, ¿vamos a escuchar la música? Dale, vamos para adelante. Ricardo Rodríguez, para Audiencia de Uno. Yeah.
rencor. Puede ser que nunca llegue hasta la luna mi canción. Y si allá los astros no recibe aplausos, es mejor. Y esta es de las que no presume, no va en busca de un millón. Esta es diferente, solo para ti, Señor. Para audiencia de uno, para aquel que de mi vida es dueño, yo le brindo ahora este concierto, la sonata de un redimido corazón. Para audiencia de uno, traigo esta simple melodía y una vida tan agradecida. Me presento hoy sin aplausos ni esplendor, para audiencia de uno. Solo para ti, Señor. Para aquel que está sentado en el trono, damos toda gloria y toda honra. Yeah. Esta es de las que no presume, no va en busca de un millón. Esta es diferente, solo para ti, Señor, para audiencia de amor. Para aquel que de mi vida es dueño, yo le brindo amor este concierto, la sonata de un redimido corazón. Para audiencia de uno, traigo esta simple melodía y una vida tan agradecida. Me presento hoy sin aplausos ni esplendor, para audiencia de uno. Yeah. Esta puede ser que nunca llega hasta la luna, aún así mi mejor canción, mi adoración, para quien por mí murió. Yeah. Oh. Para audiencia de uno. Ya regresamos con más de Puerto Rico Gana. Ya llegado nuestro momento favorito, dímelo, Tatín. Estamos aquí con mi amiguita, ¿cómo te llamas? Alondra. Alondra, seguro que sí. Comenzamos con Mía Sofía y Karina Echevarría de Ponce, Blanca Collazo de Toa Alta, Pablo Colón de Cataño, Daniel Collazo de Vega Alta, Sebastián Andrés de Guayanilla. Tenemos a Texidor Pérez, doctora Centeno, Yagri Enrique, cumple 9, Jenny Evan y Dere, Johan, mi sobrino y Jesús, que te recuperes pronto. Grifo y Monique de Margarita, Natalia, Nalia Jiménez, que cumple de parte de su papá. Y tenemos aquí a Cristian Alcalá y se me olvidó el otro. Espérate, voy a buscarlo. ¡Tiempo! Seguimos allá. Gracias, muchachos. Bueno, ahora llegó el momento de decir quién de ellos cuatro pasa a la próxima ronda. Quiero que le den un fuerte aplauso a los cuatro participantes. Excelente. Pero el ganador o ganadora lo es de Utuado, Puerto Rico, Carlos Andrés Cruz Escándalo. ¡Míralo ahí! Estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie. Vamos por la planta de tu planta PR.com, JD. No compres, orientarte con los expertos de tu planta PR.com. Llámanos y te ayudamos en el 251-3131. Rose, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿De dónde viene? De Ponce. Rose, échate un poquito más para acá, por favor.
Ahí está bien. Es más, vete a ese sticker que está ahí, que dice Puerto Rico gana, ahí. Rosa. Sí. Mira, Rosa, ¿con quién tú andas? Con el grupito de Ponce, el señor que se le quemó la guagua. Ah, que está por ahí. Sí, está aquí. Don Fran. ¿Del Flan? Se le quemó la guagua del Chinchorreo el sábado pasado. Andamos con él. La guagua del Chinchorreo que se le quemó. Sí, del Chinchorreo de nosotros. Hablamos ya mismo, dale. Okay. Rosa, tire la chancleta. Si cae aquí, se lleva la planta, dale. Rosa, la una. Rosa, la dos. Viene Rosa, las tres. Vámonos, Rosa. Dale. ¡Vamos! Y, no, Rosa, pase por allá. Mi amigo, coge una chancleta y venga para acá, Aaron, que está bien cerquita. Aaron, a la una. Si cae aquí, se queda. Te lleva la planta a las dos. A las tres, Aaron. Vámonos. ¡No! ¡Ay! Mi amigo, Chris. Llévate la planta. Chris a la una, Chris a las dos, Chris a las tres. ¡No! Venga para acá, mi amiga. Nicole, ¿tú no quieres que te vea en tu casa, ¿eh? ¿Qué tal? Nicole a la una, Nicole a las dos, Nicole a las tres. ¡Ay! ¡No! Última participante. ¿Su nombre es? Sorey Chaliz. Sorey Chaliz, llévate la planta. Se va. Suavecito, que caiga aquí, se queda a la una. Se va. A las dos y a las tres. ¡No! Mis amigos, no hay tiempo para más. Gracias por el cariño. Oye, gracias, mis amigos. Mira, déjame ver el tiempo mío. Alexis Colón, 25 minutos 44. Alexandra Fuente, 29 minutos, casi media hora. Alexandra, te gané. Perdona. Casi ganadora. Nos vemos. Oye, le gané a Alexandra, mira. Ah, que soy maratonista. Ajá.